yo creo que van a llegar tarde. ¿Sí? No con la cabeza. Un poquito la historia de ese paisaje. Supongo que muchos, os voy a tutear, me podéis tutear, supongo que muchos de vosotros pues, conocéis los orígenes de este pueblo, ¿no? Más alto, anteriormente a la formación de Aranjuez como ciudad, como pueblo, como real sitio y vida. Pero bueno, vamos a refrescarlo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué en este lugar y no pues, más al oeste o más al este, más al norte, más al sur? ¿Por qué exactamente este lugar? Bueno, pues mirad, vamos a apretar el botoncito aquí, vamos a poner el cerebro en blanco. Nos olvidamos de lo que estamos viendo, de las casas, de las calles, vamos a olvidarnos de todo eso. Vamos a echarnos muchos miles de años atrás, millones de años atrás. ¿Y qué es lo que hay en este paraje millones de años atrás? Pues sencillamente hay dos ríos. Uno va a ser el Jarama y otro va a ser el Tajo. Y esos ríos, en su cauce, en su transcurrir, lo que van a hacer es que van a ir conformando un valle. Hoy se conoce como el Valle del Jarama. Estamos en la cola del Valle del Jarama. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esos ríos a lo largo de tantos y tantos miles y millones de años? Evidentemente son ríos que al no estar regulados como ocurre hoy en día, con los pantanos, etcétera, etcétera, eran ríos que tenían que absorber no solamente el agua por su cauce normal, procedente de las fuentes, lugares de origen, de montañas y demás, sino que además tenían que absorber pues, todos los deshielos, todas las lluvias, ¿verdad? En invierno, en el mes de abril. ¿Qué pasaba? Aguas, lo que arrastraba